La reciente decisión del Banco Central de reducir su tasa de política monetaria en 50 puntos, pasando de 3.5 a 3%, y reduciéndole también 50 puntos a una de sus tasas de facilidades de liquidez en 50 puntos también, se marca dentro de lo que son las medidas de política monetaria para enfrentar una situación de recesión o también como se le llama medida de política monetaria contracíclica. El objetivo de una política monetaria de este tipo es apoyar el funcionamiento de la economía, estimular el consumo, eh, facilitar recursos a más bajo costo al sector productivo, de suerte que los efectos de la recesión se logren amortiguar. La economía dominicana está en un proceso de recesión llevado a trimestre consecutivo reportando el crecimiento negativo y se prevé incluso que para este año, como consecuencia de la pandemia, la economía termine con un crecimiento negativo en torno a un 5%. Entonces, en una economía, en una situación de recesión como la nuestra, como parte de todo lo que es una recesión económica eh, mundial, se debe tratar de aplicar mecanismo de política económica para evitar que la recesión se haga más gravosa y que pueda afectar eh, en mayor magnitud tanto a los demandantes, a los consumidores, a la gente, como a las empresas. Ciertamente no se pretende revertir la tendencia ya de la recesión, pero sí contrarrestar los efectos para que sean menos gravosos y se pueda administrar la crisis saliendo lo menos afectado posible de ella. Eh, esta medida no se toma aislada porque sabemos que los alcances de una medida específica, en particular de política monetaria, eh, van a resultar suficientes como para hacerle frente a la crisis. Es parte de todo un conjunto de medidas que ha venido tomando el Banco Central desde el inicio mismo de la crisis para apoyar el funcionamiento de la economía. De igual manera, también la política, la política fiscal ha jugado un papel interesante eh, apoyando la economía con facilidades para las empresas, a reducción de impuestos y eh, estimulando el gasto, incrementando el gasto para que la economía logre mantener niveles aceptables o adecuados de demanda en medio de los efectos de una situación de recesión como la que estamos viviendo en estos momentos.